Así es, muy buenas noches, muchísimas gracias. El doctor Leonel Fernández es presidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo. Se encuentra en la ciudad de Nueva York. Él vino a dejar inaugurado el segundo Congreso Nacional de esta organización política Franklin Almeida Rancière. Esto es para integrar a los dominicanos del exterior en este importante cónclave del partido La Fuerza del Pueblo. Son seis los delegados del exterior que ya están participando y aquí se dio el gran campanazo para establecer las mesas de discusiones, momento que fue aprovechado por nosotros y le cuestionamos sobre la propuesta de reforma que ha hecho el presidente Luis Abinader. Bueno, que es una reforma absolutamente innecesaria. Yo diría más que por necesidad, es una reforma por necedad, ¿eh? Pues no hay razón para eso. Se hizo una reforma integral a la Constitución en el año 2010, reconocida a nivel internacional como una de las mejores constituciones de Iberoamérica. Con relación a la fusión de distintos ministerios, direcciones generales y la eliminación de algunas instituciones, también se refirió de esta manera. Por de pronto me parece un gravísimo error fusionar el Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Un grave error. Son dos cosas radicalmente distintas y en cualquier lugar usted verá que están separadas. Yo pienso que este gobierno ha empezado con traspiés. Yo diría no pega una desde que se juramentó, ¿verdad? Como ustedes han escuchado, el expresidente de la República, Leonel Fernández, y presidente de la Fuerza del Pueblo, dijo que el gobierno de Luis Abinader no ha pegado una y que las consecuencias de estas improvisaciones van a ser recibidas por el pueblo dominicano. Estoy transmitiendo desde la ciudad de Yonkers, Nueva York, Manuel Ruiz. Ahora nuevamente retorno contigo para que continúe con más noticias.